Según una opinión común, una versión bastante difundida, se afirma que el cristianismo sería en todo caso una religión europea. Una religión que tarde o temprano habría sido exportada, ¿no? De esta cultura europea a los otros continentes, ¿no? A diversos países. No obstante, la realidad es mucho más compleja, pues no podemos olvidar que en principio la raíz fundamental, profunda de la religión cristiana se encuentra en el Antiguo Testamento y por lo tanto en Jerusalén y en el mundo semítico, no precisamente en Europa y Occidente en sentido moderno. De hecho, el cristianismo siempre se nutre, se alimenta de esa raíz veterotestamentaria. Ahora, su expansión en los primeros siglos, ciertamente, se produjo hacia Occidente, o sea, hacia el mundo greco-latino, donde después va a inspirar y a conformar la cultura europea. Pero también se expandió hacia Oriente, es decir, hasta Persia y la India, lo cual contribuyó a configurar una cultura específica, con identidad propia en lenguas semíticas. Ahora, para poder mostrar la diversidad cultural de la única fe cristiana de los inicios, ¿no? Que se ha desbordado tanto hacia Occidente como hacia Oriente, hoy vamos a hablar de San Efrén el Sirio. San Efrén el Sirio, a quien también le encomendamos que interceda de manera muy clara, de una manera muy contundente, justamente este país tan atribulado en estos tiempos. Bueno, San Efrén el Sirio nació en Nisibi en torno al año 306 en el seno ya de una familia cristiana. De hecho, San Efrén el Sirio fue el representante más importante y destacado del cristianismo en lengua siríaca, es decir, del mundo semítico, y logró conciliar de un modo espléndido, de un modo único, la vocación de teólogo con la de poeta. San Efrén el Sirio, en efecto, es el gran teólogo poeta. El gran teólogo poeta. Fue ordenado diácono y vivió intensamente la vida de la comunidad local cristiana hasta el año 363, ¿no? Estaríamos ya en el siglo IV. Digamos, es el siglo que le corresponde. En el siglo IV. Por lo menos hasta que Nisibi cayó en manos de los persas. Será entonces cuando San Efrén emigre a Edesa, donde va a proseguir sobre todo su labor de predicador. De hecho, morirá en esta ciudad de Edesa en el año 373. ¿Cómo murió? Al quedar contagiado mientras atendía a los enfermos de peste. El contagio de la peste, por su servicio, su dedicación a los enfermos, lo conduce a la muerte. No se sabe a ciencia cierta si era monje, pero lo que sí se sabe es que toda su vida fue diácono, abrazando además la pobreza y la virginidad. Así podemos ver en esta figura luminosa de San Efrén esa expresión cultural de la identidad común cristiana que resulta ser fundamental. La fe, la esperanza, una esperanza que permite vivir pobre y casto en este mundo, lo cual conduce a poner toda la expectativa en el Señor, y por último, la caridad. Una caridad que se entrega hasta el último para atender a los enfermos. En este caso en particular, a los enfermos de peste. Ahora, San Efrén
nos ha dejado una gran herencia teológica. Su notable producción puede, de hecho, reagruparse en cuatro categorías importantes. La primera, obras escritas en prosa ordinaria, es decir, sus comentarios bíblicos, escritos en una prosa ordinaria, que también corresponderían con las llamadas obras polémicas. Otras obras escritas en prosa poética. Una más, homilías en verso. Y por último, los himnos, que de hecho son la obra más amplia y más relevante del gran San Efrén. Lo específico de su perfil consiste en que logró unir teología y poesía. De hecho, si nos queremos acercar de modo correcto a la figura y obra de San Efrén, tendremos que poner de relieve desde el principio que él hace teología de forma poética, ¿vale? Podemos decir, pues, que la poesía no está peleada con la teología, ni sería necesariamente una ciencia profana, sino que también es, pues, instrumento de salvación. La ventaja que encuentra San Efrén es que al emplear la poesía para su obra teológica, encuentra una flexibilidad expresiva que va a girar en torno a paradojas y múltiples imágenes. Al mismo tiempo, su teología poética quedará convertida en liturgia, es decir, en música. De hecho, el propio San Efrén era un gran músico, un gran compositor. Así pues, la obra de este teólogo poeta logra enlazar teología, reflexión sobre la fe, poesía, canto y alabanza a Dios en una verdadera comunión. ¿Por qué? Porque para San Efrén era evidente que la verdad divina no puede quedar constreñida o limitada a expresiones en exceso formales, sino que habría que encontrar modos expresivos, en este caso poéticos o bien literarios, para poder manifestar la viveza de esa única verdad viviente. Por ello, San Efrén va a privilegiar sobre todo las imágenes contrapuestas, es decir, va a utilizar como una herramienta sumamente eficaz el contraste, porque al establecer las imágenes contrapuestas logrará poner de relieve ante todo el misterio de Dios, aquello que no puede ser definido en términos exactos y precisos. Y un aspecto central para San Efrén de este misterio de Dios era nada más y nada menos que la muy santa Madre de Dios, la Virgen María. A ella le dedicó unos himnos en verdad hermosos, donde expresa su admiración y el verdadero elogio que dirige a esta santa mujer. Por ejemplo, el Señor vino a ella para hacerse siervo. El Verbo vino a ella para habitar en su seno. El rayo vino a ella para no hacer ruido. El pastor vino a ella y nació el cordero que llora dulcemente. El seno de María ha trastocado los papeles. El que creó todas las cosas las posee, pero en la pobreza. Al Altísimo vino a ella, María, pero entrando humildemente. El esplendor vino a ella, pero vestido de humildad. El que lo da todo experimentó el hambre. El que da de beber a todos sufrió la sed. El que todo lo reviste de belleza salió desnudo de ella, de María. ¿Se dan cuenta? En verso. Ahí hay justamente, ¿no?, un ejemplo concreto de su hermosa teología. Ahora, para expresar el misterio de Cristo, San Efrén va a emplear y a utilizar diversas, una gran variedad de temas,
de expresiones, de imágenes. Lo que le interesa es destacar la riqueza del misterio que nos sobrepasa. Por eso en uno de sus himnos, de forma eficaz, va a relacionar a Adán en el paraíso con Cristo en la Eucaristía. Dice San Efrén, con la espada del querubín se cerró el camino del árbol de la vida, pero para los pueblos el Señor de este árbol se ha entregado él mismo como alimento, como oblación, como Eucaristía. Los árboles del Edén fueron dados al primer Adán para su alimento. Para nosotros, el jardinero del jardín, en persona, se hizo alimento para nuestras almas. De hecho, todos salimos del paraíso junto con Adán, que lo dejó a sus espaldas para no volver. Ahora que abajo, en la cruz, ha sido retirada la espada, por la lanza es que podemos regresar. Estos son sus himnos. Este es, digamos, como la condensación que él presenta de manera poética del misterio. Para hablar de la Eucaristía, San Efrén utiliza sobre todo dos imágenes: las brasas o el carbón ardiente y la perla. El tema de las brasas está tomado sobre todo del profeta Isaías. Recordemos que es la imagen del serafín que toma la brasa con las tenazas y roza simplemente los labios, ¿no?, del profeta para purificarlos. El cristiano, por el contrario, toca y consume las brasas, o sea, a Cristo mismo. Dice San Efrén, en tu pan se esconde el espíritu, que no puede ser consumido. En tu vino está el fuego, que no se puede beber. El espíritu de tu pan, el fuego en tu vino. He aquí la maravilla que acoge nuestros labios. El serafín no podía acercar sus dedos a las brasas, que solo pudieron rozar los labios de Isaías. Ni los dedos las tocaron, ni los labios las ingirieron. Pero a nosotros el Señor nos ha concedido ambas cosas, tocar e ingerir. El fuego descendió con ira para destruir a los pecadores. Pero el fuego de la gracia desciende sobre el pan y en él permanece. En vez del fuego que destruyó al hombre, hemos comido el fuego en el pan y hemos sido salvados. ¿Lo vemos? Es como otro modo distinto y bastante refrescante para nuestras almas. Demos un último ejemplo donde habla pues de la perla como símbolo de la riqueza, pero sobre todo como símbolo de la belleza de la fe. Dice San Efrén, la puse, la perla, hermanos míos, en la palma de mi mano a fin de contemplarla. La observé por todos lados. Tenía el mismo aspecto por todas partes. Así es la búsqueda del Hijo, inescrutable, pues toda ella es luz. En su limpidez vi al límpido, al que no se opaca. En su pureza vi un gran símbolo, el cuerpo de nuestro Señor inmaculado. En su indivisibilidad vi la verdad, que es indivisible. Así lo descubrimos en primer lugar como un gran teólogo, que a partir de la Sagrada Escritura reflexiona poéticamente en el misterio de la redención del hombre realizada por Cristo, Verbo de Dios encarnado. Además, San Efrén le da a la poesía, a los himnos para la liturgia, un carácter ante todo didáctico y catequético. En pocas palabras, se trata de himnos teológicos aptos para ser recitados y por ende destinados al canto litúrgico. Son alabanzas. De hecho, con el paso del tiempo, los himnos de San Efrén se han convertido en un instrumento catequético sumamente eficaz para la comunidad cristiana. Además, para San Efrén, será muy importante la reflexión sobre el tema de Dios creador. En la creación, dirá San Efrén, no hay nada aislado. Y el mundo, al igual que la Sagrada Escritura, es una Biblia de Dios. Es una Biblia que también tendremos que aprender a leer. Pero, al utilizar de modo erróneo su libertad, el hombre trastoca
el orden del cosmos. Para San Efrén, por eso, es muy importante el papel de la mujer. Y siempre habla de ella con sensibilidad y respeto. De hecho, la habitación de Jesús en el seno de María eleva al máximo la dignidad de mujer, porque su habitáculo en la tierra, ¿no?, nutricio y primicio, es el seno de una mujer. Así pues, a la mujer se le ha dado por la encarnación en María, mujer, una dignidad insuperable. Para San Efrén, como no hay redención pues sin Jesús, tampoco hay encarnación sin María. Esto es lo que hay que meditar. Así como no hay redención sin Jesús, no hay encarnación sin María. Entonces, sin María no hay Jesús. Digan lo que digan. Lo quieran mostrar como lo quieran mostrar. Sin María no hay Jesús. No hay familia de Dios. No hay familia, no hay nada. De hecho, desplazar a María de la obra de redención es quitar la misma redención. Es literalmente quedar hundido en el vacío. Por ello es que en los escritos de San Efrén encontraremos siempre vinculados, entretejidos, las dimensiones divina y humana que de hecho configurarían el misterio de nuestra redención. Podemos decir que esta aportación teológico-poética de San Efrén ya prefigura, de cierta manera, las definiciones cristológicas esenciales que serán elaboradas durante los concilios del siglo V. De hecho, San Efrén el Sirio, honrado por la tradición cristiana con el título de cítara, ¿no?, este instrumento de cuerdas, cítara del Espíritu Santo, fue, como hemos dicho, diácono de su iglesia toda la vida. Y esta decisión es emblemática y decisiva. ¿Por qué? Porque al ser diácono, fue servidor. Un servidor de tiempo completo, tanto en el ministerio litúrgico como de modo mucho más radical en el amor a Cristo, cantando por él de manera inigualable y, por último, en su obra maestra reflejada en la caridad con sus hermanos, a quienes logró introducir con maestría excepcional en el conocimiento de la revelación divina a través de sus obras teológico-poéticas. Pidámosle pues a San Efrén que interceda por nosotros, para que no perdamos de vista también la grandeza de esa hermosa sinfonía llamada redención. Además, una redención, como hemos dicho, inseparable de la carne virginal de la Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espérenme.